mi gente bonita, soy su amiga Ofelia de Variedades Gym. Ahora les traigo estas hermosas cunitas súper económicas y sobre todo súper fáciles de hacer. Y estos son los materiales que vamos a necesitar. Florecitas, encaje, el color de tu preferencia, un botecito de jabón Ariel que ya está previamente cortada para no hacerles muy largo el video y que mide 2 pulgadas, 8 botoncitos, 4 popotes que miden 9 centímetros, flores y la estrella de nuestra decoración, la nena Cinderella, y pistolita con su pegamento. ¡Ok, empecemos! Oh, se me pasó decirles que también necesitaremos un pedacito de cartulina que mide 6 por 2.5 pulgadas. Y ahora sí, empecemos. Y lo estaremos pegando de esta manera. ¡Y listo! Ya está agarrando forma de una cunita, ¿verdad? O Moisecito. Y ahora solo lo estaremos forrando con nuestro lindo encaje. Y ahora sí, empecemos. Le cortamos y ya por último forraremos este cachito.
¡Y listo! ¡Qué ternurita! Y a continuación seguimos con el otro paso, que es pegar los popotes en forma de una X. Y ahora los pegaremos de esta manera. Y como todas las cunitas tienen sus llantitas, ahora seguimos con las llantitas. Presionamos y listo, va una y así hasta terminar. Y me imagino que quieren ver el resultado final, ¿verdad? Miren, qué hermosa cunita. Y ustedes deciden qué meterle. Pero yo les daré una opción a continuación. ¡Qué hermosa se mira con esta ternurita! Y como les dije, mi gente bonita, ustedes deciden qué meterle. Y ahorita les enseño en versión Aurorita. Igual quedó súper hermosa esta princesita. Y bueno, como siempre les dejo unos clips para que lo puedan apreciar mucho mejor. Y recuerden que ustedes le pueden quitar o poner. Gente bonita, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide dejarme su like y suscribirse a este hermoso canal. Y púchenle la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba videito. Que Dios nos acompañe siempre. Bye.